Hoy contamos lunes 11 de diciembre del año 2017. El saludo afectuoso al inicio de este espacio informativo de Girón TV, el semanario Noti Girón. Llegamos a través de la señal de Girón TV, Chavero TV y achiras.net.es. El saludo a todos quienes ya están en sintonía. Recuerde que puede participar de este segmento llamado llamando al teléfono 2275-573, línea directa de las oficinas de Girón TV. También puede enviarnos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o si lo desea, contáctese mediante el Facebook Live de Achiras y esta transmisión en vivo. Noti Girón es un informativo con categoría A apto para todo público, conformado de materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales. De inmediato, los titulares. Mantenimiento vial se cumple en vía de asfaltado Gilenta La Asunción. Expositores en Feria de Emprendimientos satisfechos con capacitación. Reforestan Cerro San Alfonso de La Asunción con 2.000 fresnos. Maleantes pintan lentes de cámaras de seguridad. También hoy estará en vivo el arquitecto Julio Pintado, docente y director del Plan de Ordenamiento Urbano. Operativos conjuntos desarrollan Jefatura Política y Comisaría Nacional. Incendio forestal en Quimsacocha destruye cientos de hectáreas de pajonal. Se graduaron personas que se capacitaron en Escuela de Artes y Oficios. A punto, planificación para concursos de años viejos e inocentes. Miércoles se presenta sexta edición de Revista Girón 360 grados. Esto y más en Noti Girón de hoy lunes 18 de diciembre de 2017. Reiteramos la bienvenida a todos ustedes. Girón 360 grados, este miércoles 20 de diciembre, Girón celebra el 11º aniversario de la Declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Con este acontecimiento, el grupo editor de la revista semestral Girón 360 grados realizará la presentación y entrega del sexto fascículo, acto a desarrollarse en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón a partir de las 19 horas, evento al cual está cordialmente invitada toda la ciudadanía gironense. Y quienes no puedan acudir podrán verlo a través de la pantalla de Girón TV en la transmisión en vivo del Facebook Live de achiras.net. También, o a más de la presencia de los articulistas, se contará con la presencia artística de Juan Pablo Toral y del declamador reconocido como el Indio de América. Y para esta temporada de Navidad y Año Nuevo, Leoquina Restaurant pone a disposición de la ciudadanía almuerzos y cenas navideñas. Además, horneamos pavos vacíos y rellenos, piernas de chancho o llevamos el servicio al lugar que usted prefiera. Contactos al 099-543-8897. En esta noche, Leoquina Restaurant y Girón TV estaremos sorteando entre quienes se inscriban un pavo horneado, una orden de panes de Pascua y un tronco navideño. Llame este instante al 2275-573 e inscríbase. El sorteo lo realizaremos a las 19:50. También estaremos entregando unos presentes cortesía de Calzado Sebastián y nos han hecho conocer que de la banda Luis Pauta Encalada también nos van a hacer llegar un canasto que también estaremos sorteándolo hoy. Así es que llame ya y no se quede fuera de estos sorteos. El incendio forestal que se desató el pasado martes y fue liquidado el día jueves en las montañas de Quimsacocha arrasó con 205 hectáreas de pajonales y arbustos que eran el hábitat de una gran variedad de vida silvestre. Santiago Peña, titular de la Dirección de Gestión de Riesgos, informó que luego de un sobrevuelo en la avioneta del Cuerpo de Bomberos se determinó que el incendio afectó a las zonas de Quimsacocha y Yanasacha, cercanas al Parque Nacional Cajas. El funcionario indicó que el fuego se inició en un área cercana a una hacienda y que había indicios de que fue provocado, por lo que al sitio acudió un delegado de la Fiscalía para investigar y, de ser el caso, iniciar acciones legales contra los sospechosos. Según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
La normativa precisa que si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Para combatir el fuego, fueron movilizados bomberos de Cuenca, Girón y guardaparques de Etapa, quienes trabajaron durante 2 días consecutivos para evitar que el fuego llegue al área protegida. Dichas entidades informaron que el incendio fue controlado en un 95% la tarde del miércoles y el jueves fue liquidado completamente. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón se complace en invitar a ustedes a participar de la sesión solemne programada por conmemorarse el 11º aniversario de la declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano. El miércoles 20 de diciembre de 2017, en la sala de sesiones Homero Calle Calderón, el Gobierno Autónomo Descentralizado desarrollará la sesión a las 10 de la mañana, expresando un cordial agradecimiento por su presencia, dice este comunicado del alcalde José Miguel Ushka, de alcalde del Cantón Girón. Hacemos una pausa, enseguida estamos de regreso con ustedes. El GAD municipal de Girón, empeñado en reducir el nivel de consecuencias por la contaminación de las fuentes hídricas, cuidemos el agua desde su origen. Ríos, quebradas y cualquier fuente hídrica, es necesario no contaminarla. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye la cantidad y calidad del agua disponible para nuestro consumo humano y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos y protegerla también es nuestra responsabilidad. Queremos ver montañas verdes, lagunas y ríos cristalinos y puros. No tires basura a los ríos. Denuncia a los infractores para que sean sancionados a través de la normativa. Comunícate con la Comisaría Municipal o Unidad de Gestión Ambiental al teléfono 2275-212. Contaminar las fuentes hídricas está penado por la ley. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de Años Viejos 2017 e Inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es. Con el auspicio de GAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Servicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andazur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música, Luis Pauta Encalada, Girón TV y achiras.net.es. Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Gracias a todas las personas que están llamándonos para los sorteos que vamos a realizar al finalizar esta programación informativa. Lo único que les rogamos es, por favor, que nos den los nombres completos, el número de cédula y un número telefónico de contacto. Y vamos con otro ámbito de informaciones. La jefatura política, representada por el señor Juan Bermeo, y la Comisaría Nacional de Policía, al frente del señor abogado Vicente Palacios, cumplen operativos conjuntos para combatir el vandalismo y mal uso de la vía pública. Se ha dado a conocer a través de las cuentas de Facebook de las entidades. Las autoridades estarían tras la pista de la persona que días atrás pintó los lentes de cámaras de seguridad de una vivienda en la calle Luciano Vallejo. El responsable se presume que lo hizo para evitar ser visto durante su ingreso al plantel educativo de la Escuela 27 de Febrero, pues la misma noche en que pintó las cámaras, alguien ingresó a las instalaciones educativas y manchó las paredes con el mismo color de pintura utilizado para cubrir los lentes. Las autoridades están analizando las imágenes y tienen ya indicios para actuar conforme a la ley. También en la calle Sandes, días atrás se detectó que paredes de dos casas amanecieron pintadas. Mediante cámaras de seguridad se tiene identificado a las personas, que serían tres, y la procedencia de ellos. Desde la jefatura política se ha informado que un grupo de seis policías conocidos como Los Humo, desde hace varios días se encuentran recorriendo la jurisdicción de Girón, Lentac y La Asunción. El propósito del grupo especializado es precautelar la seguridad ciudadana, se ha podido conocer. De la misma forma, se hace un llamado a dueños de inmuebles a tener mayor cuidado al momento de rentar tiendas y habitaciones, pues existen desconocidos que en este cantón estarían rentando departamentos y locales comerciales, pero sus propósitos son distintos. Se tiene conocimiento de actividades ilícitas. Recomiendan las autoridades que cuando alguien desee arrendar algún inmueble, el dueño se ponga en contacto con el número 115 directamente de la policía y solicite los datos de la persona. Obviamente, usted deberá contar con el número de cédula de aquella persona que quiere rentar, para que a su vez los gendarmes revisen el historial de la persona al ingresar el número telefónico y certificar que se trata de ciudadanos honorables. Al ingresar el número de ciudadanía, se puede registrar la veracidad de la información que a usted le estén dando los ciudadanos que estén pretendiendo rentar su inmueble.
La semana pasada iniciaron los trabajos de remoción de tierra y preparación del suelo para el asfaltado de 3 calles en este centro cantonal. Con un equipo caminero en cada lugar se cumplen las obras que podría concluir a más tardar en 1 mes. Moradores están satisfechos, pero las gracias las darán cuando vean el trabajo concluido. El alcalde y funcionarios municipales lo anunciaron la semana pasada en este espacio informativo, el inicio de trabajos en varias calles de Girón que tienen la capa de rodadura de tierra. Son 4.000 metros cuadrados de asfalto que van a ser puestas en las calles. Una que es la Jorge Araujo, que tiene alrededor de 158 metros de longitud. Ahí va a tener un terminado de 7 metros de ancho lo que es la calzada. Acá en la calle Alberto Torres, esta tiene alrededor de 100 metros y asimismo la calzada va a quedar de 6 metros. Y en la calle la Leopoldo Peña Herrera ya son 2 cuadras donde se está haciendo la intervención. Allá entre las dos suma casi 180 metros. Haciendo ahorita en la vía, en la Alberto Torres, lo que es las domiciliarias para no tener problemas posteriormente en la puesta del asfalto. Bueno, acá en la calle Alberto Torres se le va a colocar una carpeta de 5 pulgadas y en la calle que es la Leopoldo Peña Herrera y lo que es la calle Jorge Oroje, allá va una carpeta de 3 pulgadas. La obra se ejecuta en forma conjunta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es en cumplimiento a un acuerdo firmado el 27 de febrero de 2015 durante la sesión solemne por el aniversario de la Batalla de Portete. Hemos estado gestionando, buscando en toda oportunidad con el señor ministro. Ahora quiero agradecer a Paul Granda, ha dicho ahí este ofrecimiento, se había hecho, vamos a cumplir, no daremos todo, pero en estos momentos también difíciles económicos, vamos a aportar en nuestra primera etapa. 3 máquinas trabajando en los 3 frentes, 2 motos niveladoras, la nuestra y la del ministro, el Ministerio de Obras Públicas. Estamos con volquetas contratadas, trayendo el material de base, de su base. Estas son obras anheladas por muchos años. Los ciudadanos están conformes, pero esperan que concluyan. Es un gusto y un aprecio total para el señor alcalde y los señores ediles del consejo que se han dedicado a esta visita. Yo ando desde el 1990 acá en esta calle. Todas las administraciones que han pasado les he rogado como amigos cuando han estado al frente, pero y todos me han ofrecido. Ahora, en esta vez, todavía no puedo decir gracias, señor alcalde, porque no le veo concretada la obra. Pero el día que ya esté concretada la obra, sí, todos los moradores de este barrio le agradeceremos, no solo al alcalde, sino a todos los señores que conforman el GAD municipal. Hasta el momento las labores se cumplen con normalidad. Todos los días están trabajando, lógicamente desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero por lo menos se les ve estar presentes acá. Tal vez unas 3 semanas o un mes estuviera ya acabado con todos los trabajos de asfalto. Ya esta es la segunda semana que están acá y esperemos que se cumpla el plazo que ellos han fijado. En la avenida Cristóbal Colón también se procederá al bacheo, cuyos trabajos están suspendidos por varias semanas. Sí, hay el compromiso también de las calles que se estaban yendo a hacer los bacheos, también se lo va a intervenir ya para que quede también con el asfalto respectivo en lo que son los huecos, digamos así, de los que se han abierto en algunos lados para poderlos irlos sellando ya. Que la ciudadanía tenga un poco de paciencia, estamos interviniendo en los 3 frentes, disculpamos con las molestias que tienen los frentistas, y para posteriormente van a tener unas vías de primer orden. Bueno, tenemos un presente que nos hacen llegar de Calzado Sebastián. Son unos dulces temporadas navideñas con dulces tradicionales de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. A la primera llamada que ingrese este momento, vamos a entregarle directamente, sin necesidad de sorteos ni concursos. Esta llamada que ingrese en este instante sea acreedor a este presente, cortesía de Calzado Sebastián. Marque el 2275-573. Ya tenemos una llamada telefónica. Luego de instantes les vamos a dar a conocer de quién se trata. Mientras tanto, les anunciamos que esperamos la presencia
del arquitecto Julio Pintado, docente y director del Plan de Ordenamiento Urbano, quienes nos han solicitado una entrevista para esta noche, dar a conocer sobre la planificación que lleva adelante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón en estos días y que requiere la colaboración ciudadana para poder cumplir a cabalidad con este propósito que está en marcha. Mientras tanto, les invitamos a que se inscriban también para el concurso de Años Viejos e Inocentes que la agrupación cultural Leo Quina de este centro cantonal lleva adelante con el auspicio de varias firmas comerciales y también de la Municipalidad del Cantón Girón. Esta fiesta, como se está organizando, tiene varios aspectos, varios propósitos, como es el rescatar, el mantener nuestras tradiciones que de a poco han ido perdiéndose o también quitándole todo su interés. Entonces vamos a tener una verdadera fiesta. Se está organizando que a las 7 de la noche del viernes del 31 de diciembre la concentración será en la esquina de la oficina de chiras.net.es. Allí se convoca a la ciudadanía para concentrarse y salir en caravana con banda de música, por cierto, la banda Luis Pauta Encalada, que estará amenizando todo ese festival. Saldremos a recorrer todos los años viejos que se hayan inscrito para el concurso. Por cierto, se va a poner un límite en vista de que ya están varios y se estima el recorrido en cada uno de los lugares de unos 20 minutos, entonces el tiempo no va a darnos como para recorrer un alto número de participantes en cuanto a años viejos. Entonces, a inscribirse temprano, de la misma forma también en los inocentes, se pretende asimismo contar con una fiesta a lo grande, como se lo vivía antes y como se lo merece nuestro pueblo del Cantón Girón, para rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura y vivir unas festividades como no lo habíamos tenido hace mucho tiempo. Ya tenemos a las personas que se han hecho acreedoras a este presente de Calzado Sebastián. Tenemos la llamada María de Lourdes Ordóñez. Muy bien, María de Lourdes se ha hecho acreedora a este primer presente que estamos entregando en esta noche. Gracias por su participación. El día de mañana podrán retirar, o si desea puede venir hasta las 8 de la noche a retirar su presente, que lo tenemos ya listo. Y continúe inscribiéndose para el sorteo del pavo, para el sorteo del tronco navideño y de la orden del pan de Pascua. Todo esto cortesía de Leo Quina Restaurante y Girón TV. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más informaciones. El viernes 15 de diciembre, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, se desarrolló el programa de graduación de 120 estudiantes que se capacitaron y fueron parte del proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral, impulsado por el GAD Municipal de Girón, con el apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y Funder. Les tenemos un informe al respecto. Funder, Grupo Social FEP, otorga el presente certificado de capacitación A por haber participado y aprobado el proceso de formación continua realizado en el Cantón Girón, provincia de La Suay, desde el 15 de agosto al 15 de diciembre de 2017, con una duración de 120 horas teórico-prácticas. La Cooperativa Señor de Girón, dentro de sus lineamientos de responsabilidad social, creemos firmemente que el apoyo a proyectos de este tipo, en donde lo más importante son las personas del ser humano ante el capital, cumpliendo los principios universales del cooperativismo que nos rige por ética y moral, no hemos dejado de decir un sí a todos estos emprendimientos. Ahora veo la cooperativa, veo que el municipio no solo están pendientes de las obras físicas, sino que están pendientes de estas obras que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y estas son realmente las obras que valen la pena, que no son obras que se van a notar, digamos, en las construcciones, sino en el día a día, en esas capacidades que ustedes han logrado desarrollar durante este proceso de formación. Es importante, ustedes como nuevos profesionales, que puedan ser buenas personas y puedan ser buenos profesionales también. Y sobre todo que tengan
en su cabecita, que tengan clarísimo el concepto de calidad. Pero la apuesta desde la municipalidad, el reto desde Funder, desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, el reto de los ciudadanos hoy en Girón es: aquí mismo podemos hacer trabajo, aquí mismo podemos defender el empleo, aquí mismo podemos defender nuestras capacidades, que las tenemos enormes. Y por eso, apoyando estas iniciativas que ustedes ya lo hacen, no hoy, siempre, las instituciones nombradas, nos hemos mancomunado para ayudar, para aportar, como dice siempre, con un granito de arena o con un pequeño conocimiento que puede ser un empujoncito en la sabiduría para dar mayor posibilidad de hacer mejor lo que ustedes ya lo hacen. Y nosotros estamos prestos a seguir con nuestros conocimientos enseñando a todas las personas que lo necesiten. Día a día nosotros iremos mejorando en nuestras obras que estamos haciendo, realizando, y así para nosotros poder sobrevivir en esta vida que está tan difícil. El llamado a aunar esfuerzos y a gremiarse para que la clase artesanal sea tomado en cuenta y entre los dos crear una artesanía que represente a Girón. Y estamos de regreso, nos acompañan el arquitecto Julio Pintado, docente y director de ordenamiento del plan de ordenamiento urbano, y también nos acompaña el estudiante Bruno Dávalos, ellos pertenecen a la Universidad Católica de Cuenca. Vamos a conversar con ellos sobre labores que realizan aquí en nuestro centro cantonal. Empezamos con el arquitecto Julio Pintado. ¿Cuál es el trabajo que están encaminados a realizar ustedes, arquitecto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, para nosotros, Comunidad Católica de Cuenca, es un placer venir acá y colaborar, como siempre ha hecho la Comunidad Católica. Hoy nos encontramos en un trabajo bastante importante para la ciudad. Estamos elaborando la actualización del plan de ordenamiento urbano de Girón. Y obviamente empezamos con un trabajo en el cual nos hemos enfocado en crear un documento en el cual sirva totalmente a los a las personas de acá en cuestiones de dotación, por ejemplo, vial, de dotación de transporte, de sabernos ordenar dentro del espacio en beneficio de la comunidad, dónde van a ir cada espacio, dónde va a ir cada pedacito de la ciudad, la planificación de ordenar ciudad. Entonces tenemos el apoyo actualmente de la municipalidad de acá de Girón y estamos con todo el interés y con la necesidad de que la gente nos apoye en este proyecto. Un proyecto en beneficio de la comunidad. De hecho somos un grupo grande de personas que el día de mañana vamos a encontrarnos haciendo un levantamiento de información y necesitamos que la población nos acompañe, entendiendo que es un proyecto que va a tomar aproximadamente un año en poderles entregar, un estudio que la Universidad Católica lo está iniciando. Y que necesitamos pues que la gente nos ayude para poder brindarles un estudio que realmente les sirva a la comunidad. ¿Esto es para que la ciudad, las autoridades puedan organizar en mejor forma cómo es lo que va a avanzar la ciudad en los próximos años? ¿Eso es lo que entendemos, arquitecto? Sí, exactamente. De eso se trata, de un proyecto que obviamente cuando se lo hace, se lo proyecta hacia unos 20 años, 15 años, para que la ciudad pueda crecer ordenadamente durante todo ese tiempo.
donde podamos, pues, o la comunidad tenga el espacio adecuado, las determinaciones, las normas adecuadas, los espacios de equipamientos necesarios, las áreas recreativas, los espacios de, no sé, de hotelería, de bares, todo debidamente ordenado, donde todo el mundo pueda manejarse de manera adecuada. O sea, es un documento base para levantar todo lo que va a ser la ciudad en los próximos años. Exactamente, es un documento base para que la ciudad pueda desarrollarse en 15 o 20 años posteriormente. El plan actual, ¿desde qué año? A lo mejor, no sé si lo tiene conocimiento, estaba contemplado, bueno, y hasta cuándo. El plan es del año 2001 o 2003, ¿no? Que se hizo hace más o menos 15 años y obviamente ya perdió la vigencia. Entonces, cuando pasa eso, las ciudades tienden a crecer desordenadamente. Entonces, por eso era el interés del municipio, pues, gestionar este proyecto. No es un proyecto que la Universidad Católica lo está haciendo prácticamente sin costo, ¿no? Nosotros simplemente estamos queriendo brindarles un estudio porque es nuestro menester como universidad trabajar ahora con las comunidades. Entonces, lo hemos hecho siempre, como digo, tal vez no con la propaganda de antes, pero ahora lo estamos trabajando más intensamente y brindarles este apoyo, pues, para nosotros es muy importante. ¿Cuántas personas están participando de estas labores? Bueno, normalmente nuestro equipo es de 20 estudiantes, contamos con la presencia de Bruno, que es parte del equipo, es de 20 estudiantes ejecutores del proyecto, pero para el día de mañana y el día miércoles estaremos haciendo levantamiento de información, somos 90 personas, 90 personas realizando todo un trabajo de levantamiento casa por casa. Ya, damos la bienvenida al señor Bruno Dávalos, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, con quienes van a estar recorriendo desde mañana las calles de Girón, visitando a los propietarios. Y coméntenos qué es lo que ustedes van a dialogar con las personas, cuál va a ser el trabajo que ustedes cumplan. Buenas noches, es un gusto. Les contamos, la encuesta que vamos a hacer mañana tiene dos partes. La una va a ser sobre la composición familiar de cada hogar, lo cual nosotros pedimos que todas las familias de Girón nos abran sus puertas y nos ayuden con todos esos datos, porque esta información nos va a servir para trabajar nosotros y para detallar con exactitud y que el plan sea lo más perfecto para los próximos 10 o 15 años de la ciudad. Y la segunda parte de la encuesta está dirigida a la materialidad de la vivienda, entre otras características que nos servirán nosotros para igual darnos cuenta de varios puntos importantes que nuestro análisis es indispensable. Ahora, ¿ustedes ya han estado haciendo algún tipo de recorrido? ¿Han encontrado alguna dificultad a lo mejor en el ejercicio del trabajo suyo? Bueno, nosotros ya venimos trabajando alrededor casi de 2 meses o 3 meses, sí, y hemos tenido algunas dificultades, y una de nuestras peticiones a la población es que el día de mañana nos abran las puertas. Vamos a estar identificados con chalecos, con membretes, somos 90 personas, alrededor de 90 personas, vamos a ir de hogar en hogar haciendo estas encuestas, lo cual es de suma importancia que estén ustedes mañana prestos a brindarnos la información. Bueno, y a veces el temor de la ciudadanía es por hechos delictivos que suelen llegar a engañar. Entonces usted nos manifiesta que van a estar debidamente identificados con chalecos y grupo de jóvenes estudiantes. Sí. Si alguien tiene dudas, a lo mejor llamar a algún número telefónico para que la persona también se sienta segura y pueda brindar la información que requiere. ¿Algún número telefónico que podría llamar la ciudadanía? Claro, obviamente nosotros estamos trabajando ahorita con el municipio, pero yo creo que en mi calidad de director del proyecto, cualquier duda que tengan, porque yo voy a estar trabajando mientras los chicos están recorriendo todo el espacio, yo voy a estar trabajando en el municipio. Yeah. Pues cualquier duda que tengan podrían hacerlo directamente a mi teléfono. Yeah. Entonces, no sé si es que puede dejar, suyo. Es el 09-390-570-72. Estaremos trabajando con la arquitecta Melba Cárdenas, que es directora de planificación de acá, y el arquitecto José Astudillo, quienes nos están brindando la apertura. Obviamente, sus equipos que mañana tenemos, que son entre 4 y 5 personas, van a estar acompañados de una persona de acá de Girón.
O sea, nosotros vamos a hacer un trabajo muy consciente, debidamente identificados, con chalecos, con carnets, aparte de una persona de cada sector, porque hemos dividido a Girón en aproximadamente 19 sectores, y vamos a estar recorriendo puerta por puerta. Entonces, necesitamos que la gente nos ayude dándonos información, permitiéndonos ingresar a sus hogares, constatar algunas cosas, tomar fotografías. Nos van a encontrar haciendo de todo un poco en las calles, entonces necesitamos que la gente nos ayude. Que se quede alguien en la casa. Que por lo menos una persona nos atienda, porque para nosotros es muy importante. Si no tenemos el dato de la población, no hay cómo hacer un proyecto que a ustedes les sirva. No podemos imaginar a la población, tenemos que ir a una realidad. ¿Por qué no tomamos la población del INEC? Porque obviamente fue hace 7 años, en 7 años hacia acá, en el 2010 hacia acá, pues obviamente varió. Nosotros necesitamos datos reales. Por eso, para nosotros es muy importante contar con toda esa información. Bueno, y las personas también pueden llamar al 2275-212, que es el número telefónico de la municipalidad. La situación es de que debemos colaborar como ciudadanos para que el trabajo que ponen en marcha las autoridades, los estudiantes y el personal docente de la Universidad Católica de Cuenca salga en mejor forma. Pues todo proyecto encaminado hacia el desarrollo de los pueblos es beneficioso para los míos. ¿Algo más que acotar, arquitecto? No, simplemente una vez más agradecerles la buena voluntad y la confianza con la universidad. No es el primer proyecto que hacemos, de hecho ya muchos proyectos de este tipo. Agradecerles la oportunidad que nos dan, pedir una vez más a la gente que nos ayude, que es un trabajo en beneficio de la comunidad, que les va a servir a todos para poder crecer de manera ordenada. Ya nos decía que un año va a durar todo estos trabajos. Sí. Y asimismo las personas, ¿un año es que van a recorrer las casas o no, está de alguna forma? No. Obviamente, como es un proceso que implica aproximadamente un año, porque empezamos en octubre y lo terminamos en julio del siguiente año, entonces durante ese tiempo nosotros ahora hacemos un recorrido en las casas, pero luego haremos grupos de trabajo, socializaciones ya con talleres, con pequeños grupos de diferentes barrios de la ciudad, porque cuando nosotros hacemos la planificación necesitamos que la gente sepa qué le vamos a hacer, qué le vamos a brindar y sobre todo que ellos aporten en eso. No va a ser una imposición, sino va a ser un conversatorio con todas las personas para poder definir dónde quieren los espacios, cómo tienen que ser las calles, dónde van a ir los parques, pero en conversación con toda la sociedad. Para nosotros es muy importante luego contar con estos pequeños talleres que lo llevaremos ya en el siguiente ciclo y obviamente ahí estará otra profesional continuando con este proceso que yo lo estoy iniciando. Señor Dávalos, ¿alguna petición, algo más que acotar para la ciudadanía que mañana a lo mejor muchos de ellos ya van a recibir la visita de ustedes? Bueno, mi única petición y lo que le digo a la ciudadanía es que lo que estamos haciendo va en beneficio completamente de ellos, que nos ayuden, que nos abran la puerta y que tengan la total confianza de darnos los datos certeros, porque de eso va a depender completamente la exactitud del plan con la que nosotros vayamos a ver. Y nuevamente reitero, esto lo único que va a hacer es que tenga Girón un nuevo plan y que esté correcto para la mejor desarrollo de la ciudad. ¿El horario de labores, de visitas, está contemplado? Está contemplado entre las 7 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a estar sin parar todo el tiempo levantando información, porque obviamente Girón es grande. Uh-huh. Entonces tenemos más de 2.300 predios que hay que levantarlos. Y hay que, no vamos a entrar a medir algunas cosas. No vamos a medir totalmente, pero algunas cosas tomaremos algún dimensionamiento, pero básicamente se trata de que la gente nos dé la información, conversar con las personas, poder incluso saber qué necesidades tienen. Pues nosotros es importantísimo que uno nos diga qué necesitan o qué enfoque o qué es lo que quieren dentro de este proceso, porque es de aquí a 10 o a 15 años en beneficio de sus propios hijos o de ellos mismos, ¿no? Perfecto. Agradecemos la presencia del arquitecto Julio Pintado y del señor Bruno Dávalos, docente y estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, respectivamente, quienes van a realizar desde el día de mañana aquí en el Cantón Girón algunas visitas encaminadas a obtener información para poder desarrollar, para poder cumplir con el plan de ordenamiento urbano del Cantón Girón. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Buenas noches. Regresamos nosotros con más informaciones luego de la siguiente pausa. We'll be right back.
Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de Años Viejos 2017 e Inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es. Con el auspicio de GAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Servicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andasur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música, Luis Pauta Encalada, Girón TV y achiras.net.es. Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través del Facebook Live. Manuel González dice, saludos desde Hightstown, New Jersey. Sergio Vélez también dice, saludos. Están también en sintonía Jacob Peralta, Juan Bermeo, Guzmán y tres personas más. Anthony Joyasaca, Romer Alvear, Manny de Inga. Teresa Urgilés dice algo con respecto a la entrevista que acabamos de tener. Dice, esperemos que se tome en cuenta la prolongación de la calle Eloy Alfaro hacia el lado oeste para el crecimiento de nuestro cantón hacia este sector. Fernando Negro Dino también nos sintoniza y Wilson Guiñan Sacabele están siguiendo esta transmisión. Las últimas inscripciones receptamos en este instante. Mientras tanto, les damos a conocer que la consulta popular y referéndum planteado por el presidente Lenín Moreno será el próximo domingo 4 de febrero del 2018. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral. Personas nos han enviado esta fotografía y se preguntan si ya empezó la campaña electoral, si es permitido pintar los espacios públicos y junto a las vías. ¿Quién controla la propaganda en nuestro cantón? Dicen, hay que poner orden o la ciudad se convertirá en tierra de nadie y cada quien querrá manchar la ciudad por doquier. Estamos en época navideña, vamos a escuchar un tema con Carla Canora que dice, no sé, niño hermoso, luego de escuchar este tema estaremos con los sorteos. De mi infancia, la Navidad era estar en familia, participar de la cena en la que mi madre y mi padre nos contaban por qué existe la Navidad. Traje una estrella,
cuando los niños recuerdan la historia, recuerdan la llegada del Rey, de Jesús. No sé, niño hermoso, qué he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, qué he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Sus tiernas mejillas de nieve carmín, sus labios hermosos cual rosa de abril, su afecto halagüeño y el dulce reír tan profundamente se ha enclavado en mí. Su afecto halagüeño y el dulce reír tan profundamente se ha enclavado en mí. Eso es para mí este proyecto, unirnos, los artistas, la producción, toda la gente que ha participado en este proyecto, poner el corazón y entregar con nuestro cariño, con nuestro estilo cada uno, estos villancicos navideños al Ecuador entero. Ya mi presencia aquí tiene una connotación de herencia cultural afro. Realizar los sorteos de inmediato. Tenemos este presente que nos hace Calzado Sebastián. Estamos en temporada de Navidad, temporada de dulces, temporada de niños, temporada de regalos y un tradicional arreglo que nos han hecho llegar de Calzado Sebastián. Tenemos 9 porque uno ya lo entregamos y vamos a hacer la entrega o el sorteo de inmediato. Tenemos aquí nuestras bolitas. Y vamos a hacerlo de inmediato. Si es que se repite en los caramelos de la persona que ya ganó, lo volvemos a hacer. Al final, ya para los premios grandes, todos entran nuevamente al sorteo. Vamos. A ver, sin ver, sacamos la primera. Empezamos con el número 0. Vamos a las decenas. El número 9. El 39. Se trata de María Dolores Abel, 09, perdón, sí, 09. María Dolores Cornejo Chabra, ya la primera. Vamos con la segunda. Tenemos nuevamente el 0, el segundo número, el 5.
Ruth Rebeca Mogrovejo Mosquera se gana el segundo arreglo. Vamos al siguiente. Ahí estamos con el cero otra vez. El cero. Bueno, no, es el cero mismo. Vamos a repetir. El número 3. El número 3. Y el 6. El número 36. Tenecela Astudillo Luis Florencio. También se acaba de ganar un delicioso arreglo de dulces. Vamos, ¿cuántos estamos ya? Cuatro. El siguiente empieza con el número 2. El siguiente con el número 2. Vamos. Y el número 0. El número 20. El número 20. Ramón San Martín Otilia Esperanza. Vamos con el siguiente. Es el número 3. Y las unidades tenemos el 1, 31. Criollo pintado Zoila Rosa. También se hace acreedora a otro arreglo cortesía de calzado Sebastián. Vamos con el número. Volvemos con el 0. Volvemos con el 0. Vamos a ver. Número 0. El número 8. Ninfa Carlota Ramón Brito. Muy bien. Estamos ya avanzando. Tenemos un nuevo número. Las decenas es el 1. Unidades. Tenemos el 2. El número 12. Mario Agustín Quesada Jiménez tenemos. ¿Cuántos vamos ya? 8. Y el último. Entonces faltan 2. Muy bien, faltan 2. Seguimos. El número 3. Número 3. Y vamos a ver con el siguiente número. El 39. 39. Palma Gerardo, el número 39. Ahora sí vamos con el último. El último es el número 0 nuevamente. Veamos si es que se repite algún número. Volvemos a repetir en esta ocasión. El número 6. Edwin Javier González Larrea, también se ha hecho acreedor. Ya. Son los sorteos de los dulces cortesía de Calzado Sebastián. Vamos ahora con el tronco navideño. El tronco navideño cortesía del Leoquina Restaurante y también de Girón TV. Vamos, todos los números entran nuevamente a participar. A ver, el tronco navideño se va para las unidades con el número, las decenas, perdón, con el número 3 y las unidades. El número 7, el tronco navideño, el número 37. Guzmán Ochoa Efrén Constantino, el brazo, ¿cómo se llama? Es el tronco navideño, si me ayudan apuntando, porque después nos confundimos. Vamos con la orden de pan de Pascua. Orden de pan de Pascua en estos momentos. El número 1. El número 1. El número 1. Y sacamos el número 3. El número 13. Celia Brito Cale se hace acreedora al pan de Pascua, la orden de pan de Pascua. De inmediato vamos ahora con la canasta navideña que es cortesía de la banda de músicos Luis Pauta Encalada. Vamos a hacer el sorteo. El número 4,
el número 4 y vamos el siguiente número, el 9, 49. Pauta Sánchez Carmen Cecilia. Es la canasta. Ahora sí, vamos al sorteo del pavo horneado, cortesía de Leoquina Restaurant y Girón TV. Vamos al pavo. A ver, al pavo, ¿quién nos va a invitar? ¿A dónde vamos a ir a comer todo el personal de Girón TV? Ah, perdón. Ya, les indicamos que usted puede contactarse con el chef Marcelo Riera al 099-543-8897 y solicitar un pavo horneado, que le den horneando si usted ya tiene el pavo, que le lleve el servicio a su local, a su residencia, pues Marcelo Riera está a la disposición de todos ustedes. Ah, y también tiene que contactarse con Marcelo para retirar estos premios. Bueno, vamos ahora sí al pavo, vamos al pavo. El número 2. El número 2. Vamos a ver quién está con la suerte en esta noche. El número 2. Y sacamos el número 5. 25 se hace acreedor al pavo horneado. Se trata de Chacha Lalbay María Teresa. Chacha Lalbay, buen provecho. Doña María Teresa Chacha Lalbay, quien va a comer pavo por cortesía de Leoquina Restaurante y Girón TV en estas Navidades. Nosotros también, antes de despedirnos, vamos a darles a conocer las farmacias de turno en la presente semana. Farmacia Quito de Santa Isabel está de turno en el cantón. Está localizada en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. Para el Cantón Girón, en la presente semana se encuentra de turno Farmacia San José en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. Antes de despedirnos, recordarles que tenemos muchos días de festividades que se nos vienen por Navidad, Año Viejo, Año Nuevo e Inocentes. Y la invitación a todas las organizaciones barriales, deportivas, sociales, de toda índole, a revivir las fiestas de antaño, las fiestas de despedida del año, las fiestas de año viejo, a reunirse entre familia, amigos, y en cada localidad hacer los monigotes y quemar las cosas buenas, las cosas malas, de acuerdo a lo que usted desee hacerlo, y eso se trata la festividad, a vivirla en paz, y eso es lo que Leoquina Cultural está intentando rescatar, está intentando, a través del concurso que se lo está anunciando, revivir todas estas fechas importantes del Cantón Girón. Inscríbase a tiempo en las oficinas de achiras.net.es, que están localizadas en la García Moreno y Arturo Sandes. Para mayor información y retirar también las bases de los concursos, pueden acudir a las oficinas. El agradecimiento a las firmas auspiciantes, al GAD Municipal de Girón, al Laboratorio Clínico Girón, a Distribuidora Silvia Abad, a Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, a Farmacia Sebastián, a Mauricios Producciones, a Roemers Conciencia por la Vida, a Servicar Renta de Vehículos, Dr. Francisco Mendieta, a Achiras de Corazón, a Corporaciones Unidas, a Anda Sur de Wilson Bustos, a Farmacia Guayaquil, a la señora Carmen Quesada Brito, a Girón TV, a Achiras.net y a la banda de música Luis Pauta Encalada. Y también les recordamos que este miércoles a partir de las 7 de la noche tendremos la presentación de la sexta edición de la revista Girón 360 grados en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Entrada libre, transmisión en vivo y directo a través de Girón TV y achiras.net. Invitados todos a estos actos culturales que se desarrollarán en los próximos días. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. El próximo día lunes estaremos 25, no laboraremos. De aquí en 15 días nos estaremos bien. Que pasen unas excelentes fiestas, a cuidarse mucho, a disfrutar, pero con mucha responsabilidad. Gracias, buenas noches. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de Años Viejos 2017 e Inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es.
con el auspicio de GAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Servicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andasur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música Luis Pauta Encalada, Girón TV y Achiras.net.es. Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones.